Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora disfruta del vídeo. Y hello people, ahí os traigo a todos vosotros un gameplay de Mini World, este juego tan chachi, tan winfi, winfi, winfi. Y antes de nada quiero pedir para este vídeo una meta de 5000 pedazos de likes. Y todo el mundo tiene que reventar a este vídeo likes, este vídeo, esta vida y absolutamente todo likes por esto tan épico que tenemos aquí de las pruebas de Sonic.exe. Así que ahora que habéis dado like, que yo confío plenamente en ello, todo el mundo a suscribirse a mi canal, sí, a suscribirse ahora mismito. Yo quiero que os suscribáis, oye amigos, quiero que os suscribáis con la mejilla, sí, con la mejilla le dais al móvil en plan ahí, pa, suscrito, pa, campanita activada, pa, like, todo con la vejilla. Y hoy estoy solito, pero eso no importa porque solito lograré pasar estas pruebas. Podéis dejar en los comentarios qué otras cosas os gustaría ver en Mini World Block Art, el arte de los bloques. Así que, sin más dilación, hermanos, yo, disfrazado de Sonic.exe, pasaré las pruebas de Sonic.exe. ¿Por qué no puedo pasar? A ver, bueno, da igual, que allá voy. Vale. O sea, supongo que tengo que pasar por donde no hay pinchos. O sea, sé por aquí. Uy, no puedo. Vale, vale, vale. O sea, que por ahí no se puede. Entonces, tendré que pasar por aquí. Vale, me he comido los pinchos. Voy a morir, ¿eh? ¡Ah! Bueno, a ver, ya está, controlado. Mira, hago así. ¡Ahí va! ¡Qué sencillo, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué es esto? Segunda prueba. Laberinto invisible. No fastidies. Bueno, pues nada, a ver por dónde se va, ¿no? Vale, ahora por aquí. Cuidado que tampoco quiero caerme. Vale, por aquí tampoco. ¡Venga ya! Quizá... Oh, vale, vale, vale. Vale, ¿lo tengo? ¡Sí, conseguido! Vale. ¡Uy! Vale, perfecto, aquí estamos. Siguiente, un punto de descanso. Hombre, pues sí, ya me gustaba un punto de descanso para comerme una tartita. Para coger... Uy, una espada y un pan. Esto significa... Que algo raro va a suceder ahí. Tercera prueba, la casa de los arqueros. Veamos. ¡Uy, va! ¡No, no, no, no! ¡No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale! ¡Demasiados arqueros, eh! ¡Tonto! Pues eran muy fuertes, ¿no? Eran muy fuertes. ¡Tontos! ¡Tómbalo! A comer pan que me muero, a comer pan. Vale, ahí está, perfecto. Y me han dado carbón y cosas raras que no necesito porque he acabado con ellos. Cuarta prueba, el baño de miel. Uy, 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 esto me da miedo. Esto me da... Uy, esto no puede ser nada bueno. A ver. ¿Me tiro? Vale. ¿Y por aquí dentro de la miel que hay? Es súper extraño, ¿no? Un baño de miel, o sea... What the fuck, no entiendo nada, pero un baño de miel es como súper... Súper que no entiendo nada, vamos. Vale, parece que es miel sin más y tengo que subir. Vale, muy sencillo, ¿no? Nadie puede con Sonic.exe. Ahí está el gran final. Ya he logrado pasar las pruebas de Sonic.exe. Oh, Dios mío, este es el final. Subiré estas escaleras y lo habré conseguido. Sonic.exe. ¡Buah, qué fácil, qué fácil! Soy un crack, soy un fiera, soy un mastodonte. ¡Uy, buah, que me caigo! A ver, ¿qué dice? La última prueba, quinta prueba, salto de fe. Pues qué sencillo, ¿no? Salto en el agua y ya estaría. ¡Conseguido! ¡Po! Tómalo. Bastante sencillo, ¿no? Diría yo que demasiado sencillo, la verdad. Voy a tener que probar otra cosita. Estoy aquí, listo para la siguiente prueba. Es un parkour y voy a conseguirlo. ¡Uy, oh! Uy, va, ese bloque, madre mía. ¡Oh! Vale, no puede conmigo ese bloque que dice por aquí. Hombre, pues estaba bastante claro. ¡Opa! Demasiado sencillo, ¿no? Nivel 2 parkour con la... Uy, va, la cosa aquí se complica. Un poco, pero no hay nada complicado para Sonic.exe porque soy muy fuerte y porque... ¡Y vuelvo a empezar desde aquí! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá. Maldita sea, van a ver. Van a ver nada, van a ver. Madre mía, madre mía. ¡Ya! Vale, 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 vale. Se viene lo bueno, se viene lo bueno. Venid aquí.
Parkour con lava, ¿eh? ¡Cuidado! Vale. 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 ¡Cuidado! Vale. ¡No te veo! Vale. ¡Mochico! Uy, buah, ese salto. ¡No! Vale, sí que era posible. Sí que era posible el salto. Conseguido. Siguiente nivel. Salto de fe. ¡Oh! Pero... O sea, ¿qué hay que hacer? ¡Ah, vale! ¡No se puede pasar! ¡Hay que ir saltando! Vaya, vaya, el salto de fe. Pues acabo de cumplir un salto de fe que era bastante sencillo, así que este no será nada complicado para mí, para León Picarón. Digo, Sony.es, León Picarón no es nadie. ¡Nadie conoce a ese tonto! ¡No one knows Lion Picarón, el nombre que sí! Oye, por cierto, se me olvidó decir que este es el primer vídeo del año, ¿verdad? Y yo aquí tan tranquilo. ¡Primer vídeo del año! Yo tengo una duda, ¿por qué no salto directamente... A la... Claro, tiene bastante sentido. ¡Primer vídeo del año! Y es el primer vídeo del año. Se me había olvidado decir nada. Que feliz año a todos, chicos. Que ha sido un placer teneros a vosotros aquí en el 2018. Y que a ver si el 2019 mejor. Y bueno, que luego esta noche, dentro de unas horas, subo un vídeo mucho más especial enseñándoos todo lo que quiero agradeceros este año. Ahora voy a dedicarme a esto, que me desvío del tema principal. Ahí está. Sencillo, vale. Vamos aquí. Nivel 4, adivinanzas. ¿Qué color fue el primer nivel? A ver, el rojo no existe. Y el azul tampoco, o sea que tiene que ser amarillo. Vale, sigo vivo. ¿Cuál es la palabra mágica? Ala calabra, pata de cabra. Yo diría que sabra en vez de ala. Uno, dos, tres, o por favor. A ver, esta es mágica, pero el por favor es mucho más mágico. Ahí está, perfecto. Dice ahora, ¿cuál es mi UID? Hoy va, el UID de este señor. ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! Que no me la sé, que no me la sé. A ver. A ver. Voy a intentar entrar, pulsar una e irme. No vale. Que yo no me sé tu ID, tonto. No, tengo que repetirlo todo. Pues lo voy a hacer, no, no, no. Lo voy a hacer y lo voy a conseguir todo de una. Chan, chan, uy. Chan, 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 madre mía, madre mía, qué dios del parkour estoy hecho. Chan, 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 chan. Voy con todo, amigo. Nada ni nadie me frena, hombre. Y no hago ni el salto de fe. Voy de escalera a escalera. Es que me he enfadado. Me he enfadado. Que esa no era la UID, dice. Que esa no era. Pues claro. Bueno, 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 bueno. Es que has despertado a la bestia, brother. Has despertado a la bestia bestiódica. Aquí voy con todo. Esta es la buena. Nivel 4, adivinanzas. Amarillo, hemos dicho. Por favor, hemos dicho. Y su UID. Está claro que esta no es. ¿Qué dice ahí? Nivel 5. Vale, vale, tengo que pasar a ese nivel como sea. Está claro que es o 179-0907 o 1382. Es esta. Es esta, vamos, como que me llamo. ¡Tómalo! ¡Lo sabía, lo sabía! Nivel 5, busca la palanca. Necesitas una palanca. Vaya, no, no me digas. ¡Ah, que tengo que buscar una palanca aquí! No, ¿verdad? Me estaba vacilando. Ah, mira, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, la palanca, la palanca. ¿Qué me dices? Coge la palanca y regresa al portal. Vale, Dios mío, 64 palancas. Madre mía, tengo más palancas aquí que en la vida eterna. Sigue los carteles. ¿Dónde hay carteles? Que no veo carteles. ¿Cómo vuelvo a mi dimensión? Que no veo los cartelitos yo, ¿eh? No veo... No veo... ¡Ah, vale, hay uno! Voy con todo ese cartel. ¡Vamos, cartel! ¿Qué dice? No sé qué dice ese cartel, pero ese es el bueno. ¡Ah! Vale, conseguido. ¿Y ahora por dónde, amigo? Hermano. Hermano, 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 hermano. Supongo que por aquí, ¿no? Vale, sí, tiene toda la pinta de que es por aquí. Vale, 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 vale. O sea que un parkour bajo la lava, o sea, encima de la lava. Nada es imposible. ¡No! ¡Feliz año a todos, amigos! Aunque no hayamos podido pasar este nivel, ¡feliz año a todos y disfrutad! Y esta noche tenéis un vídeo increíble en el que sí que vamos a ver lo que es el nuevo año y todas las cosas que os tengo que decir. Muchas gracias por ver el vídeo y nada, nos veremos en el próximo con más. Muy atento, de verdad, que en unas horas se sube el vídeo bueno, el vídeo tocho, que será el primer beso de Amy por... Año nuevo, algo así es el vídeo, pero bueno, el vídeo está súper entretenido, está súper editado, es el mejor vídeo que he hecho en mucho tiempo, así que echadle un ojo porque no os defraudará y digo cosas muy importantes que os interesarán muchísimo. Así que ahora sí, me piro, venga, un abrazo, cracks, y os quiero a tope de Power Pim Pam. Feliz año 2019 a todo el mundo, bye.